Yo, muchachos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos visitas especiales. Una visita corta, pero visita. JP Narinelli 5, The Worldmakers. Este es nuestro estudio, cabros. El día de hoy hay menos personas porque tuvieron que tomarse el día. Está obviamente mi amigo Raúl, hermano de otra madre. Tenemos obviamente también a mi amigo Michael. Buena. Hermano de otra madre, o hijo, o primo. También está el Nico. Yo. Como el vecino. No. En fin, ustedes conocen JP, cabros. Somos un estudio de producción de imagen creativa. Nos dedicamos a desarrollar publicidad, imágenes en general para cualquier medio, pero en su mayoría para las agencias de publicidad, clientes que buscan imágenes que impacten. Eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, esto es un día normalmente de Money Skills, cabros. ¿Cómo un día Money Skills? El día de hoy estamos haciendo trabajo, tengo que ir a Santiago, una sesión de fotografías, y paralelamente tenemos los cabros acá trabajando para nuestro gran, hermoso cliente de siempre, que siempre constantemente estamos trabajando para él, que nos encanta. Y también aquí tenemos nuestro retoucher estrella después de la salida de Andrés Sánchez. Quedó Michael a cargo del departamento y estamos esperando que llegue otro gran retocador que nos pueda ayudar y puedas ayudar a Michael. Esta es mi oficina, este es mi puesto. Estoy subiendo a YouTube la charla que hice ayer en la UDP. Tengo acá el libro de Gary Vee, que es un cabro que me ayudó bastante a espabilar, a entender cuál es el concepto de las comunicaciones. Y estoy esperando que vengan nada más, aquí están. Los pueden ver allá. What's up, bro? What's your name? Jacob. Yeah. J-A-C-O-B? Yeah. Great. Well, very famous name everywhere around the world, right? Oh. What's up, Jacob? How long have you been here in Chile? About 12 days. 12 days? Yeah. What have you done so far? So we've gone to many startup business. So it's all about startups? What you're trying to... A lot of the... Yeah, the majority of it is. Yeah. Why do you come to Chile? What are you trying to get? What's the diamond you're searching for? I mean, what's the precious gem you're trying to networking. Get? I've always wanted to come to South America, so exposed. Been here in South America before? No, never. First time. Have you had time for like pleasure, joy? I mean, try to do something. I mean, drink a beer or something like that. Oh, of course. Yeah. Yeah. Too many. Too many beers here in Chile. Estamos viniendo a Santiago, cabros, ¿qué les puedo decir? Mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer constantemente, a veces siento que no tengo mucho tiempo, me gustaría tener más tiempo, que el día fuese más largo, pero bueno, todo pasa, eso siempre es la clave, saber que todo eventualmente va a pasar. Eso es, no hay que dejarse llevar por las emociones, a veces, oye, a todos nos llegan las emociones, a todos las emociones nos tocan, pero tampoco hay que volverse loco y... dejar sellar por eso, chiquillo, es un momento nomás, es un rato nomás, a veces las emociones solamente un ratito nos van a complicar. Así que eso, ahora tenemos que ir a Santiago, estoy manejando aquí de la quinta región para Santiago. Me toca, es lo que hay que hacer hoy, así que bacán. Esto es un día de trabajo de JP185, de Money Skills, del Mago Está Despierto, CEO, director, creativo, retocador, hago el aseo, barro de JP185. Tenemos una sesión de fotos hoy con la agencia para su... Y me estoy con mi amigo fotógrafo, director de fotografía, José Tomás. Y también José Tomás, que es en este momento el fotógrafo que va a estar a cargo de la cámara. ¿Invitaste a un amigo tuyo para que nos ayudara? Sí, un asistente siempre es bueno con este tipo de cosas, que ya aprendimos con la experiencia. Y se necesitan manos. Por más de que sea solo sacar una foto, siempre se necesitan más manos. La vez pasada nos echamos un flash porque había viento en realidad. Sí, pasó una cuestión aprendimos. Que le puede pasar a cualquier persona. Había mucho viento y se nos cayó el flash al piso y se rompió y ahora tenemos que pagarlo. De hecho, donde vamos a ir a arrendar un flash, primero antes de llevarlo vamos a tener que pagarlo. Estén preparados para los problemas. Como dice Gary Vee, esta persona que siempre hablo, ya están aburridos de Gary Vee, somos bomberos. La otra vez hablamos de eso, ¿no? Como apagamos incendios. Sí. Esta cuestión es apagar incendios todo el rato, hermano, y si tú no estás preparado, no quieres apagar incendios, te estás perdiendo lo mejor de la vida porque finalmente le agrega un poco de emoción. Sí. ¿Cuál es tu filosofía, hermano? ¿En qué estás hoy? ¿Qué está haciendo José Tomás? Ahora estoy como en una etapa de mi vida, como que estoy tratando como de cachar en realidad como para dónde voy. Estoy como en un momento como raro de la vida, güey. Pero ¿qué pasa en esos momentos así? Cuando de hecho hay un episodio de Mago Está Despierto en el podcast que lo puedes escuchar, que estuvimos conversando contigo, José Tomás, está ahí más claro.
Sí, como que ahora, por eso te digo, como que... Entraste una etapa. Sí, como que va lo que hablábamos esa misma vez, pues el yin yang, pues de repente como que no podéis ver la luz si no vas a ir por la oscuridad, pues. Tenéis que perderte para encontrarte. Sí, entonces ahora como que en un momento, a mitad de año estaba muy claro, finalizando el año, como que ahora estoy un poquito así como, de hecho como... Por lo mismo que te conversaba, tengo como ideas como de irme un rato como de Chile, pero más que nada como a cachar un poco la onda afuera, como a tratar de como a recuperar esa energía, como a poder volver acá. Como no, volver a encantarte con algo. Sí, pero no soy como esa gente que dice, no, me quiero ir de Chile y no, porque Chile me apesta, no. Yo como que me gusta acá, me siento bien, me siento cómodo, es mi lugar, es mi medio como donde me muevo, pero todo bien. Hay que perderse para encontrarse, como decís tú. Sí, sí, es verdad, es necesario y así que no hay que odiarlo, o sea, porque realmente uno como que se atrapa y finalmente sí. no hay que odiarlo. Oye, aquí viene el amigo, ¿cómo se llama? Tomás. ¿Tomás también? Sí. ¿Y José, no? Yo soy José Tomás y él es Tomás, alias Tomasito. Tomasito. Tomás Ignacio. Tomás Ignacio. ¿Qué haces tú, Tomás, en por tu vida? Soy periodista. Periodista, trabajo productor últimamente. Así que voy a escuchar. Y lo veré. Te va a servir de repente. Sí, ¿de qué será tu trabajo? Normalmente un día a día cotidiano. Ahora estoy trabajando freelance de productor. ¿Te gusta? Trabajo para Santiago Dicto. Y trabajo en un programa que se llama Terroir, del 13 Cable. Perfecto. Por temporada y los otros días hacemos publicidad cuando podemos. ¿Y funciona y te gusta ese estilo de vida medio libre? Puta, mejor. Medio sí. Salvaje, ¿no? Es un poco más inestable, pero lo cambio. De todas maneras, por trabajar en la oficina todos los días con horario y... Yo trabajaba en corbata y me aburrí. No puedo más de eso. Bueno, pero también puedes tener un trabajo estable que no sea sin corbata también, ¿po? Sí, o sea, si te llena, yo estoy completamente de acuerdo. Finalmente lo importante es como que lo que te gusta, ¿no? Lo que te gusta a ti, a mí no me lleno. Cabros, no es la idea que copien lo que estamos haciendo, pero sí lo importante es que copien el atreverse a buscar su propio camino. Sí, de todas maneras. Puta, lo que te haga más feliz al final es lo que te levanta. Eso es. Oye, me siento medio ridículo en esta situación, con la cámara en la mano y el micrófono también, así es como Don Francisco. ¿Es como Don Francisco para ustedes? Déjame un comentario si piensas que lo que estoy haciendo es como de Don Francisco. Estamos aquí, JP985, pueden ver la camioneta. Estamos con los muchachos, la producción fotográfica para una fotografía de auto que vamos a hacer el día de hoy. Cambió la luz. Hay nubes. Esperemos que no se nuble más. Y si se nubla, quizás por algo tiene que nublar y vamos a hacer lo mejor posible nublado, cabros. Cabros, no sabemos cómo va a ser. No sabemos, pero lo que pase va a ser perfecto porque si no, no estaría sucediendo, hermano. Tenemos que ver la hueá positiva y sacarle partido. Esa es la hueá, o sea, si nosotros dudamos, esta mierda se va al piso. ¿Qué estás haciendo? No, armando la cámara, sacar la foto. Sí, pero cuéntame de ese lente, ¿por qué elegiste ese lente? La gente quiere saber detalles, por hermano. No, detalles. ¿Por qué elegimos un lente angular, un 16-35, un zoom? Porque como para darle un poco la perspectiva al auto, ¿cachai? Igual es un objeto grande, entonces... como para que mantenga sus proporciones reales. ¿Cachai? La idea de igual no es deformarlo tanto el producto. Puro clase, pura sabiduría, es muy lógico. La fotografía es lógica finalmente, porque es como de observar y sacar sus conclusiones. Así es, estar observando siempre como, sobre todo en este caso, que hay que como replicar la fuga de una calle, como para poder integrarlo en otro con retoque. Entonces como que hay que buscar bien el ángulo, ¿cachai? Tiene mucho de eso, de observar. Precioso, mira, y ahora sabes que estoy observando otro milagro. Tengo acá a mi derecha el rayo, que es la mano que da, quien da información, y por ahí estamos hablando el micrófono, ¿cachai? El micrófono está entregando algo. Y tenemos la otra mano, tengo la cámara, tengo el otro tatuaje, que es como el círculo, y ese como el que recibe. Bien. Cabrón, el mago está despierto, señales todo el rato, señales todo el día. Esto es pura magia, miren aquí la geografía nacional, la geografía chilena, que ni siquiera tiene que ver con Chile y más que nada una costumbre, porque utilizo la palabra Chile, tiene que ver con el lugar físico de la tierra, ¿cachai? La geografía de la tierra que envuelve a estas personas con estos minerales y genera personalidad y genera actitudes y formas e historias que se empiezan a tejer. Todo parte de lo mismo, pero también hay, bueno, un árbol genealógico emocional, árbol genealógico espiritual, familiar. Hay un entramado, cabros. La vida tiene eso, que son puros tejidos que se van creando en el eco de la conciencia, el eco del presente, hermano. Todas las cosas que hablo constantemente en mi podcast las trato obviamente de aplicar en la vida cotidiana. Así que eso, muchas gracias por estar viendo este episodio. Síguelo en Spotify, en Apple Podcast si tienes iPhone, es gratuito. Suscríbete, déjale un comentario, comparte este contenido. Anchor.fm, Google Podcast también, que es gratuito para Android. Ha sido increíble, muchas gracias por estar siguiendo lo que hacemos y nada más que eso. Un abrazo.